Bienvenidos a esta nueva jornada de Seminario Internacional de Español de América. Y tengo el honor de presentarles a Rodrigo Flores. Rodrigo, ¿te acuerdas en qué Agile nos conocimos? ¿En 2015 puede ser? ¿2014 o 2015? ¿Fue el de Madrid o fue el de Salamanca? No, no, de entonces... Barcelona. Barcelona. Ya, ahí nos conocimos. Es que les cuento que esto es una cosa que siempre que ves que puedo comentarla, la comento, porque para mí ha sido tan maravilloso. Ustedes saben que, en rigor, mi formación es de lingüística histórica. Yo soy profe de Historia de la Lengua, y siempre los de Historia de la Lengua somos los raros. Uh-huh. Somos los outsiders. Siempre dentro del mundo lingüístico, no sé, gana más, qué sé yo, la sociolingüística, la etnolingüística, la lingüística generativa, qué sé yo, la gramática. Hubo un tiempo que en la escuela mía la psicolingüística, el análisis del discurso. Hola, Javiera, pero siempre los de lingüística histórica somos como uno, y somos como raros. Entonces, claro, yo me crié con esa idea de ser rara, de estar sola, etcétera, etcétera, hasta que descubrí, con mucha emoción, porque claro, esa es también la otra cosa. La maestra de Rodrigo es ni más ni menos que la Concepción Compani. Entonces Concepción es una mujer muy movida, muy, muy movida. Mi maestro es Alfredo Matus, también un hombre muy movido, pero desde el punto de vista de la gestión, no de la investigación. Entonces, claro, a mí Matus nunca me dijo, por ejemplo, que había una asociación internacional de historia de la lengua española, que se reúne en unos congresos maravillosos cada 4 años. Entonces, claro, cuando yo tuve la oportunidad de ir, yo fui a mi congreso, a mi primer congreso, que fue el año 2009, en Santiago de Compostela, muy emocionada porque ahí te encuentras a los grandes autores que lees. Y eso es, pero una maravilla. Pero ahí descubro una cosa aún más maravillosa. ¿Y cuál es? Veo que hay mucha gente de 20 años, más o menos, y me comentan que todo aquel outsider raro se une en el mundo en un grupo llamado AGILE, que es la Asociación de Jóvenes Historiadores de la Lengua Española, los que hacen historia e historiografía de la lengua española. Y fue para mí una emoción, digo, pero es que yo siempre he estado sola. Sí, yo también, son todos de los del mundo y se reúnen anualmente. Y a partir del 2010 yo empecé a ir a cada AGILE que había. Y es una maravilla porque empiezas a hacer, yo digo que es la familia agilera y los agileros son tus hermanos. O sea, todos vibramos con lo mismo. Quizás en diferentes líneas, o sea, los que hacen historia de la lengua de morfología, los que hacen historia de la lengua de morfosintaxis, de fonología, de análisis histórico del discurso, sociolingüística histórica, pragmática histórica, historiografía lingüística, pero luego, claro, te vas empapando, te vas conociendo y se generan ahí unas redes que ya verás, Rodrigo, que es una página de agradecimientos de AGILE, para AGILE en mi tesis. Entonces, claro, justamente Barcelona 2014, ahí llega Rodrigo, y claro, para mí la maravilla era que Rodrigo se había hecho cargo de la preposición a en la morfosintaxis histórica de la Concepción Compañera. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero luego también Rodrigo trabaja con lexicografía, tenemos ahí muchos puntos en común. Entonces, claro, trabaja para la Academia Mexicana de la Lengua en lexicografía y trabaja en la UNAM, dando ahí clases, me imagino, que de historia de la lengua y morfosintaxis histórica. Entonces, claro, una maravilla. Cuando yo pensé armar este seminario, yo creo que tú fuiste el primero que escribí. Sí, fuiste el primero. Y dije, Rodrigo, o sea, de los que trabajan con historia de la lengua y además trabaja con lexicografía y además es un ex agilero, o sea, tiene que ser él. Así que nada, quería dar esta explicación para que vean que no somos tan outsiders como se cree, que tenemos ahí una familia, mientras no hacemos el doctorado, de jóvenes. Aunque imagínate, yo tengo 44 años y bueno, ya los últimos no he ido, pero la idea de no doctor, investigador, ahí seas de pregrado, de máster o de doctorado, y ya luego en la asociación, que vamos a tener congreso el próximo año, parece, de historia de la lengua.
Así que, querido mío, el micrófono todo tuyo para que nos compartas ahí de tu saber, el título de la conferencia de Rodrigo, México a través de sus palabras, identidad y léxico. Gracias, gracias Soledad. Bueno, pues antes que nada, agradecerte por la invitación y por el esfuerzo de reunirnos en este coloquio, en este nuevo mecanismo que tenemos de encontrarnos. Y bueno, pues un placer, un gustazo encontrarme con todos ustedes. Bueno, debo advertir una cosa que, como ya bien decía Soledad, yo me dedico a hacer gramática histórica, es mi área de especialidad, es algo que me dedico en términos generales, a hacer gramática lingüística histórica. Por azares del destino, he trabajado ahora en el diccionario y estoy aprendiendo el oficio de lexicógrafo, gracias a, por supuesto, a mis compañeras, compañeros que llevan muchos años trabajando ya también ahí, que están formados además en la escuela de lexicografía. Y bueno, pues yo estoy ahí de aprendiente de lexicógrafo, aportando lo poquito que puedo. Entonces, lo que voy a presentar es precisamente parte de los resultados de estos últimos 3 años largos o 4 casi de trabajo en la Comisión de Lexicografía. Es, por supuesto, un trabajo colectivo, no es mío en lo absoluto, es de toda la comisión. Y bueno, quería advertir eso. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Sí. Sí. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Sí. Bueno, básicamente me interesa presentar hoy algunos de los resultados que tienen que ver con los contornos geográficos que hemos empleado en el diccionario. El diccionario es una obra que está a punto de irse a imprenta. Está a días, 20 días, casos 20 días de irse a imprenta. Entonces, estamos en una etapa de cierre y de correcciones últimas y una locura absoluta, como podrán imaginar quienes han trabajado haciendo diccionarios. El título tentativo es Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos. Todavía está pendiente el título final. Es una obra que está bajo el auspicio de la Academia Mexicana de la Lengua. Compani es la que dirige este diccionario, pero tenemos una serie de académicos que nos ayudan en la elaboración del diccionario. Aurelio González, Ascensión Triviño, Tarcisio Herrera, Yolanda Lastra, Pedro Martín Butragueño, Rodrigo Martínez Barax, Fernando Nava y Polo Baliñas. Cada uno con especialidades en historia, en lingüística, en antropología, en fin, enriquece, por supuesto, un montón el producto final del diccionario. Luego, estamos coordinados bajo el mando de Rocío Mandujano Servín, la coordinadora de los lexicógrafos, y estamos los denominados maceguales, que, como saben en náhuatl, esto significa peón. Somos los peones del léxico. Y bueno, mis compañeros, por supuesto, compañeras, grandes lexicógrafos, algunos de ellos con muchos años trabajando ya en el diccionario, otros somos más nuevos en este terreno, pero bueno, en general, pues ahí estamos. Por supuesto, tenemos colaboradores externos, becarios y alumnos de servicio social, a los cuales les agradecemos siempre su ayuda, porque sin ellos, pues el diccionario tampoco vería la luz y sería lo que es. Bueno, este diccionario, esta nueva edición del Diccionario de Mexicanismos tiene unos antecedentes, por supuesto, el diccionario de Icaz-Balceta de 1899, el diccionario de Santa María del 59, el de Palomar de 1991 y también, por supuesto, el diccionario del Español de México del Colmex, dirigido por Luis Fernando Lara. Además, otro antecedente directo, pues es el Diccionario de Mexicanismos que editó la misma Academia Mexicana de la Lengua en el 2010. Cabe señalar que esta nueva versión del diccionario no es una segunda edición. Está reelaborado en su totalidad, tiene una nueva estructura, los lemas están hechos de otra manera. Entonces, sí que es una base importante este diccionario, pero es otra cosa, es otro tipo de diccionario corregido y aumentado. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales se hace necesaria una nueva edición o un nuevo diccionario de mexicanismos al que hemos titulado Propios y Compartidos? Bueno, pues por supuesto,
responde a la necesidad de tener un inventario léxico que responda a o que dé cuenta, que muestre la identidad mexicana, nuestra herencia cultural, los hábitos lingüísticos de los mexicanos y el vocabulario propio de los mexicanos y compartido con América en gran parte, como veremos más adelante, y también en algunos casos con España. Este diccionario es un diccionario contrastivo, lo cual quiere decir que no tomamos el léxico general del español, sino solo aquel léxico que es identitario para los mexicanos, que consideramos que es identitario para los mexicanos, porque lo utilizamos todos los días, porque forma parte de nuestra cultura y de nuestra variedad del español. Hago aquí una pausa para contar una anécdota que me pasó antes de trabajar en la comisión de lexicografía. Yo trabajaba en la comisión de consultas de la academia, donde los hablantes de a pie mandan sus preguntas sobre dudas que tienen. Entonces, en algún momento me tocó responder una consulta de un hablante que estaba indignado porque un obispo de una ciudad de México había hablado sobre los homosexuales llamándolos invertidos. Entonces, al usuario le llamó la atención porque en el diccionario invertido tiene la marca de eufemismo. Entonces preguntaba, ¿por qué decirle invertido es un eufemismo de homosexual? Es un poco raro, ¿no? En realidad, pues homosexual es no marcado, ¿por qué tienes que marcar invertido como eufemismo? Entonces hicimos el rastreo histórico de la palabra invertido y salían cosas muy interesantes en los diccionarios. Utilizamos el tesoro lexicográfico de la academia y veíamos cosas como que empezaban definiendo invertido como si fuera un delito. Está marcado y estaba en los documentos jurídicos como un delito. Y luego, años más tarde, como si fuera un pecado. Y luego, años más tarde, como si fuera una enfermedad. Y luego, años más tarde, como si fuera un eufemismo. Ninguna de estas acepciones o definiciones coincide con la nuestra actual y moderna. Entonces, para eso sirven los diccionarios, para mostrar una fotografía fija de lo que somos, de lo que concebimos como forma de nuestra cosmovisión o como nuestra cultura. Entonces, sí, por supuesto, deja ver el pensamiento también de los lexicógrafos en buena medida. Y en ese sentido es una fotografía fija de un momento dado de una variante o de una lengua. Eso me llamó mi atención, por supuesto, y creó también un miedo como lexicógrafo, porque uno cuando define tiene que tener cuidado de no dejar ir las propias creencias, las propias formas de pensar, pero sí las generales, las que empleamos como comunidad hablante. Bueno. Eso es lo que queremos con el Diccionario de Mexicanismos, mostrar una fotografía del español de México y americano en buena medida. Bueno, un diccionario contrastivo, como bien señala Pedro Martín Butragueño, es un producto lexicográfico que pone en el centro de la discusión la convergencia y la divergencia entre variedades de una lengua. Y el Diccionario de Mexicanismos pretende hacer eso, mostrar las divergencias y convergencias con el español peninsular, básicamente con una de las variantes, que es la castellana. Bueno, creo que una parte importante del trabajo que hacemos es definir qué es un mexicanismo. Vamos a entender o entendimos en el diccionario que un mexicanismo es una unidad léxica simple o compleja, una expresión, un significado o una acepción que es caracterizadora del habla de México. Los mexicanismos diferencian la variante mexicana del español peninsular y concretamente la de la variante castellana. ¿Por qué? Porque vamos a compartir un montón de léxico con otras variantes del español peninsular, como con variantes andaluzas o de las Islas Canarias, por ejemplo. Tenemos léxico compartido que sí entra como mexicanismo porque constituye un léxico caracterizador también del habla mexicana. El diccionario de mexicanismos propios y compartidos va a consignar, pues, mexicanismos y americanismos, que eso es muy importante, que están presentes en México desde una perspectiva sincrónica. Ok. Compañía, en la elaboración de la introducción de este nuevo diccionario, da cuenta de cuatro tipos de mexicanismos. Seguramente se puede
elaborar de otra manera el contenido del diccionario, pero creo que estos cuatro tipos dan una buena idea de qué es lo que encontramos en el diccionario. En el primer tipo tenemos voces que no son usuales, que son desconocidas, y cuando digo desconocidas no es que no las conozcan, sino que en España, sino que las consideran, no las utilizan y las reconocen como parte del habla de México. Ese sería el primer tipo. El segundo tipo constituye construcciones que tienen significado integral en México y que carecen de significado de construcción en el español peninsular castellano. Se trata de pautas que hemos lexicalizado, estructuras que en el español de México y de América solemos generar como un patrón léxico para generar, por ejemplo, interjecciones que voy a ejemplificar más adelante. Se trata pues de pautas estructurales que no se reconocen en la variante peninsular castellana. El tercer tipo se trata de voces formalmente compartidas con el español peninsular, pero que en México o en América han desarrollado algunas acepciones propias, mexicanas o americanas. Y el último tipo son voces que, siendo mexicanismos en su origen no tiene por qué ser etimológico, sino cultural, estas voces están en un proceso de generalización en el español peninsular castellano, es decir, han rebasado las fronteras de México y de América y se utilizan porque no hay otra forma de llamarle al guacamole y se utilizan en España también, entonces constituyen ese tipo de léxico. Bueno. Por ejemplo, voces no usuales en el español peninsular o que no se reconocen en España serían, por ejemplo, agandallar. Lo tenemos marcado como mexicanismo, no lo tenemos documentado o consignado para otras variantes dialectales en América, pero seguramente habiendo aquí un público internacional americano podrían decirme si las reconocen también como americanas o como de su parte de su variante. Bueno, agandallar es un verbo transitivo, se usa en un contexto familiar, aquí están las marcas, y significa robar. Entonces, mi vecino agandalló la ropa del tendedero, robó la ropa del tendedero, y se puede utilizar también como pronominal. Mi vecino se agandalló la ropa del tendedero. También puede significar obtener provecho abusivamente, que es una metonimia quizá de este primer valor de robar. En este caso también tiene el uso familiar y también se usa como pronominal. Me agandallé toda la botana de la fiesta. Este no se documenta en España, no se reconoce. Otro ejemplo. Tronado. Perdón si me quedo con voz. Ay, perdón. Que doy clases por horas y siempre me pasa esto. Pobre, tienes que tomar ahí pastillitas de miel, o eucaliptus, algo así. Perdón, ya, ahí va. Bueno, esto es común en las clases, siempre llega un momento en el que me quedo 2 minutos sin voz. Oh. Bueno, tronado, referido a personas, un adjetivo familiar referido a persona, cansada, ¿no? Muy tronada. O también deprimida. Entonces, estas no están marcadas geográficamente ni tienen ninguna marca de supranacional, por lo tanto, se entiende que pertenecen exclusivamente. A México. Bien, sácale punta, también como adjetivo, solo para México, referido a persona obstinada, engreída. Bueno, eres muy sácale punta, Juan, pero luego haces todo mal. No, perdón.
Quiero hacer notar la importancia de los ejemplos porque este diccionario ejemplifica, pero no son ejemplos directos de corpus. La razón por la cual no se ejemplifica de corpus es porque muchos de estos casos o muchas de estas voces solo se reproducen en la oralidad. Entonces es muy complicado encontrar ejemplos en obras o en periódicos que den cuenta de este tipo de voces. Entonces, intentamos ejemplificar con base en lo que encontramos en redes sociales, por supuesto con el conocimiento de los lexicógrafos, pero no citamos o no ejemplificamos a partir de obras. La semana pasada salía la cuestión de los ejemplos. Nos decía Roxana que eran muy importantes y que había que ejemplificar. Y en efecto, son parte fundamental, creo yo, del trabajo lexicográfico. Son un problema porque a veces no ejemplificamos lo que queremos, lo que estamos definiendo. Hay que tener mucho cuidado con los ejemplos. Voy a poner un caso de un diccionario, no voy a decir de cuál, pero solo para mostrar el problema que constituyen. A ver, déjenme, hago esto, creo que será más fácil. A ver. Y que tiene que ver con los ejemplos. Entonces, pone este diccionario, está definiendo bueno, la palabra bueno, y como ven, pone, no sé por qué no me deja, ah, ya sé, perdón, está. Y como ven, pone las acepciones, y en la 3, ay, no, no está aquí. No, denme un segundo, porque no lo copié bien y si no, no se va a entender. Bueno, el asunto de los ejemplos es que a veces el mismo ejemplo no corresponde con lo que estamos intentando definir. Voy, a ver, aquí están. Estaba esto. Me pasó justo lo que voy a criticar, que ejemplifico algo con lo que no es. Bueno, pues el diccionario dice precisamente esto. Dice, está definiendo bueno, y en la acepción 3 pone, bueno, expresión que se usa para hablar por teléfono o contestarlo. Y en el ejemplo pone, dígalo, escucho. No O sea, está, no no puso aparece. bueno. No puso bueno, claro, bueno. Es normal porque hay muchas cosas que controlar en el trabajo lexicográfico. Entonces, claro, pues no se faltó ahí el bueno porque este bueno es la entrada, no es parte del ejemplo. Bueno, de ahí que, pues sí, en efecto es muy importante ejemplificar, es muy difícil también ejemplificar correctamente y bueno, es una de las tareas con las que nos encontramos cuando hacemos estas definiciones. Bueno, regreso al asunto. Sácale punta. Y el segundo tipo del que les hablaba son aquellas construcciones que han adquirido un nivel de pauta en el español. Y un ejemplo son estas interjecciones que se generan mediante le o les. Y tenemos, por ejemplo, esta interjección, híjole o híjoles, que se usa para expresar preocupación. Híjole, ahora sí nos van a regañar. O para expresar asombro. Híjole, no puedo creer que no me hayan depositado mi sueldo. Y hay un montón en el diccionario de este tipo de interjecciones que son además supranacionales. Me regreso un poquito, perdón. En algunos casos marcamos supran si aparte de México, en algún otro país americano, se documentan. ¿Qué corpus utilizamos para comprobar esto? Por supuesto, el diccionario de americanismos de la SALE. Y también han participado lexicógrafos, lexicógrafas de otros países que nos han ayudado a identificar este tipo de marca. Con andar tenemos también
Ándales, el lema no está completo, perdón, la entrada no está completa, solo copié la de interjección. En andar tenemos un montón de acepciones, pero como interjección, estas tres. Se usa para animar o incitar. Ándale, ya cómprate esa bolsa, o para manifestar acuerdo o asentimiento. Está bien hecho el ejercicio, ándale. O para expresar sorpresa, ándale, los vecinos se ganaron la lotería. Bueno, crean pauta, no se reconocen en España, son en buena medida americanas. Chanfle o chanfles, ¿no? Se usa para expresar sorpresa o contrariedad. Chanfle, ya empezó a llover. Vale. Este es el segundo tipo de mexicanismos. Un tercer tipo es aquellas formas que son compartidas, pero que tienen significados o acepciones mexicanas o americanas. Por ejemplo, el típico caso de alberca, que en México y en América, o en algunos lugares de América, se reconoce como piscina. En España se utiliza alberca, pero con otros valores, no con el de piscina. O otro clásico, el de coger, que es supranacional, lo tenemos marcado como vulgar y que significa practicar el coito. Se reconoce pues en España sí, pero se reconoce como un mexicanismo con esa acepción, con el de asir o tomar, es español general. Otro ejemplo de este tipo es hasta, ¿no? La preposición, que también en América, creo que en Chile, no sé si en el Cono Sur se reconoce esta acepción, que es que indica el momento de inicio de una situación o actividad. El doctor llega hasta las 5, quiere decir, llega a partir de las 5. Bueno, pues eso en México es común y yo sé que es confuso para el resto de hablantes que no tienen este porque es límite generalmente, pero para nosotros es sí límite, pero también inicio. Entonces, bueno, un poco confuso el asunto. O el adverbio recién, que también se comparte con algunas zonas de América, como con el valor de tan pronto como. Recién llegues, nos vamos al cine. Tan pronto como llegues, nos vamos al cine. También existe en España, pero con otros valores que no son este, por eso lo documentamos en el diccionario de mexicanismos, por la acepción. Y luego tenemos un grupo que es un poco raro, que es el de voces generalizadas, que es una información que hemos añadido casi de último momento porque veíamos necesario documentar casos de voces que se utilizan, por supuesto, plenamente en México, pero que también tienen documentación en el resto del mundo hispano. ¿Por qué? Porque se trata de entidades que han rebasado fronteras debido a la ciencia o a la cultura. En este caso, por ejemplo, el ajolote, que es este bichito endémico de México. Pues claro, no hay otra manera de llamarle al bicho más que ajolote y es mexicanismo, pero se utiliza en el resto del mundo hispánico. Entonces le hemos puesto la marca de generalizado. Por ejemplo, la acepción 2, que es para la larva de rana, esa no tiene la marca porque esa solo se documenta en México. No está tan extendida o generalizada. Otro ejemplo de generalizados es el del burrito. Pues sí, tiene un origen cultural, evidentemente, no tiene un origen etimológico en el español de México, pero sí cultural, que es el de esta comida deliciosa que ha extendido sus fronteras y pues es la única manera de llamarlo. Uno más, cantinflear, por ejemplo. ¿No? Pues está extendido, sí, tiene un origen también cultural mexicano y ha extendido sus fronteras, por lo tanto, lo documentamos como mexicanismo, pero como un mexicanismo generalizado. Bien. Este es un poco el concentrado de información que va a tener el diccionario, es aproximado, todavía estamos corrigiendo algunas cosas, quitando y poniendo información, pero sí que en esta primera búsqueda de lemas y sublemas, hemos documentado 10.996 entre lemas y sublemas. Los sublemas suelen ser formas pronominales de verbos o plurales que se han lexicalizado. Van a constituir sublemas y bueno, es un número pues, grande de voces documentadas. Debo señalar que con respecto a la edición del 2010 o el diccionario de 2010, tenemos menos léxico. Y eso es muy interesante porque da cuenta de lo que está pasando, que es la globalización del léxico, la pérdida de fronteras
léxicas y hemos sacado un montón de léxico que creíamos, estábamos seguros de que eran mexicanismos y luego los tienen documentados ya el diccionario de la RAE que actualiza cada año su base de datos o que están documentados por todos lados en televisión o en prensa española. Entonces, pues nada, nos estamos globalizando también en ese sentido y parece ser que los diccionarios contrastivos empiezan a perder sentido, empiezan a tambalearse. Claro, si vemos, por ejemplo, tampoco hay fronteras claras entre el español de México y el español americano, dado que tenemos, ay, perdón, tenemos 6.044 veces la marca de supranacional. Es decir, más de la mitad o rondando la mitad, porque en la tabla anterior no estaban acepciones y aquí sí están acepciones. Por eso digo más o menos la mitad de lemas, perdón, de acepciones. Están compartidas por América, con una, con dos o con muchas variantes del español americano. De modo que, pues, también hablar de un solo español americano empieza a tomar sentido, por lo menos desde la perspectiva léxica. Luego tenemos un montón de fenómenos fonéticos, fonológicos y morfológicos, sintácticos que no compartimos y que dan identidad. Pero por lo pronto, en el léxico se empiezan a romper las isoglosas, que creo que eso es muy interesante. Y luego tenemos solo 41 casos de voces generalizadas, que les decía que esta es una información que ha entrado casi de último momento al diccionario por la necesidad de 41 lemas que veíamos que era necesario documentar como mexicanismos, como guacamole, tequila, mariachi, bueno, ese tipo de léxico que es identitario de México, que se utiliza en todo el mundo, pero que, chocolate, por ejemplo, pero que pues se ha extendido. Bueno, el asunto que me traía aquí, que quería comentar con ustedes, es el tratamiento que hemos dado con respecto a la variación intradialectal en México. Claro, pensar que México es solo una comunidad de hablantes homogénea, pues es incierto, no es verdad, porque tenemos muchas, muchas variantes dentro del mismo país. ¿Cuál es el objetivo? Pues dar cuenta del léxico común y diferente también entre las variedades internas a México. Por ejemplo, muestra de ello son estas voces, botarse, que se utiliza en Sonora, que significa emborracharse. No se reconoce en otras partes de México, sino en esta zona del noroeste mexicano. Chincual, en Colima, con el valor de deseo intenso o de algo, tiene el chincual de ir al baile. No, no se documenta en otras variantes dialectales mexicanas. O, por ejemplo, tecuejo, que es un bichito horrible en Aguascalientes y que también es típico el léxico pues, de esa zona. Estos bichos están por donde quiera, pero se le llama de diferente manera dependiendo de la zona. O banqueta, que en Yucatán significa mesa. Y entonces, por ejemplo, un colega andaluz, Javier Puerma, me decía, banqueta en Córdoba se utiliza con el mismo valor de mesa. Y claro, por lo que les decía hace rato, pues se deja, ¿no? Es léxico compartido con Andalucía o con una zona específica de Andalucía, pero lo vamos a dejar o lo dejamos porque, pues sí, es obvio que compartamos en buena medida léxico con las variantes andaluzas. Bueno, entonces el objetivo era dar cuenta de todas estas variedades y lo que nos encontramos fue, bueno, en el diccionario no está marcado el léxico de México general, es decir, el que compartimos todos no tiene marca. El que comparten solo algunas ciudades o algunas regiones sí tienen la marca. Por ejemplo, ahí tenemos en Sonora, en Aguascalientes, en Colima, en Yucatán, que son estados de la República Mexicana. Los que están generalizados no llevan ninguna marca. Por ejemplo, fachoso, que parece estar extendido en toda la República, que es alguien descuidado. Mi compañera o mi compañero es muy fachoso, entregó un reporte pésimo, se entiende en todo México, por lo tanto no lleva marca. Por ejemplo, también vaciado, vaciada, persona muy simpática o graciosa, está extendido en México y no lleva ningún tipo de marca. Chamaquear o de ida y vuelta tampoco están marcados porque se entienden en cualquier parte de México. Y luego, algo curioso es que tampoco marcamos el léxico chilango.
¿Qué es el léxico chilango? Es el léxico de la Ciudad de México o de Ciudad de México. Es el léxico que se habla en la capital. Y no está marcado porque tenemos un montón de hablantes en Ciudad de México. Entonces, está muy generalizado, sí que constituye un gran número de los hablantes de la República y porque además convivimos en esta ciudad hablantes de muchas regiones. Es decir, es la capital y por supuesto que hay hablantes de todos lados de México y del mundo, y hemos decidido no marcarlo. En mi opinión personal, yo lo marcaría. Me acuerdo mucho que en algún momento con Concepción peleamos la marca de españolismo en el diccionario de la RAE, que no existía hasta hace muy poco. Es decir, el guay o. No se me ocurre otra, pero guay, no estaba marcada como españolismo, aunque solo se entendiera en España que era eso. Y me acuerdo que en las comisiones que tenía Concepción de gramática y de lexicografía, discutía y peleaba porque se pusiera la marca. Es que no estaba ni registrada, estaba mexicanismo, pero el diccionario mismo no tenía españolismo. Entonces, esto constituye más o menos lo mismo. No marcar el léxico chilango, pues tiene también sus sesgos de darle preferencia a una variedad. Bueno, no está marcado. Tenemos léxico que yo, por ejemplo, que no soy de la capital, yo soy de Aguascalientes, que es centro norte de la República, no entiendo y que me cuesta mucho trabajo, como de fresa, que es de frente, es un juego de palabra entre fresa y frente, pero yo no lo escuché hasta la comisión y me tuvieron que explicar, bueno, o chale, que es típico representativo del habla chilanga. Bueno, esas no llevan marca. ¿Cuál es el problema de los contornos geográficos? Bueno, los problemas son, el primero, que no hay un acuerdo en la representación geolingüística de México. Si no tenemos zonas dialectales bien definidas. Se han hecho intentos, Pedro Martín Butragueño ha hecho grandes aportaciones en este sentido, pero es que hay un continuum en dialectal que no coincide estrictamente con los límites geográficos o sociopolíticos. Entonces, decir que una palabra es del sur o es del norte o es del centro, pues es a veces muy aventurado porque a veces tenemos léxico que se documenta en el norte, pero también en el sur, pero no se documenta en el centro. Entonces, ¿cómo marcamos eso? Es raro que estén polarizadas estas voces. En fin, no hay un límite geográfico estricto o discreto en las variantes dialectales de México. Faltan corpus, por supuesto. No hay corpus actuales que den cuenta de la multiculturalidad o de la variación lingüística. Están, por supuesto, corpus, pero que son de los años 70 del siglo pasado y hace falta dar pues una revitalizada a estos corpus. Y luego, un problema más, el carácter oral de muchas de estas voces. Entonces, en nuestras búsquedas perdíamos días, horas y semanas buscando documentación de cosas que sabíamos o que sabemos que existen, pero que se documentan en el habla coloquial y del día a día y que, por supuesto, no van a estar escritas en los periódicos o en las obras literarias. Bueno, de todas formas, ya habíamos decidido hacer marcar geográficamente el léxico y pues había que buscar soluciones. Ah, bueno, a este asunto hay que añadir que tenemos hasta 68 lenguas distintas, lenguas indígenas en México, lo cual aporta además un montón de riqueza léxica al español. Están aquí las 11 familias que el INALI, que es quien se encarga de trabajar con las lenguas indígenas, ha proporcionado y vemos que están pues, distribuidas por todo el país. Yo soy justo de esta zona que está en el centro, que no tiene contacto con lenguas indígenas y se nota un montón, porque además de no tener un soporte cultural indígena, porque no tenemos platillos tradicionales como en otras zonas, porque no tenemos fiestas tradicionales como en otras zonas, bailables, músicas tradicionales, si tenemos otras cosas de cultura, era una zona de paso ferroviario, entonces tenemos una cultura del ferrocarril enorme y muy rica, pero no tenemos soporte o sustrato indígena, y se nota porque en el léxico no damos cuenta o no sale. Frente a la zona del sureste, que el
léxico que ha dado o que han dado las lenguas mayas ha enriquecido un montón esa zona. Bueno, ¿qué soluciones tomamos? Pues redes de informantes locales. Nuestros primos, nuestras primas son nuestros informantes a los que debemos tener hartos, porque siempre les preguntamos, oye, tú que vives en Guadalajara, dices así, dices asá, ¿cómo lo documenta? ¿Cómo lo pronuncias? ¿Qué significa? Otros diccionarios que ya señalé al inicio, lexicones, vocabularios, tesis que tengan que ver con el léxico mexicano, artículos, notas sobre las variedades del español de México, y bueno, documentación en búsquedas exhaustivas en corpus de diversa índole. El Google, el Twitter, el Facebook, siempre y cuando podamos comprobar el origen de los hablantes, pues son buenas bases de datos para comprobar la variedad o la extensión geográfica de las voces que queremos documentar. Tenemos en estas 32 marcas, estos 32 contornos geográficos que corresponden a las ciudades con las que se distribuye o en las que se distribuye sociopolíticamente el país. Solo no tenemos ejemplos de una variante que es, de una ciudad que es Nayarit. Sí está documentado en zona como Occidente o también en duplas como en Nayarit y Colima, pero solita no tenemos documentación. ¿Significa que no hay léxico propio de Nayarit? Pues no, significa que el diccionario está hecho por humanos con limitaciones y que no podemos dar cuenta de todo el léxico ni de todas las variantes, a pesar de que la gente muchas veces nos proporciona el léxico. Nos llegan a la academia, oigan, no tienen en su diccionario tal palabra, métanla. Claro, luego los hablantes piensan que es propia de su variante y eso está extendido en todo el español, es de todos los hablantes. Del español, pues por lo pronto 31 marcas que están en el diccionario con estos contornos geográficos. Además, bueno, ejemplos ahí están, ¿no? Que regularmente vamos a tener cosas de comida o de cultura, como en Aguascalientes, mi ciudad, esta preparación que se llama chasca y que no se le llama así en ningún otro lado, porque tiene en Ciudad de México el nombre de esquite, que está aquí remitido expuesto mediante remisión. O cosas como tan simples como en otras variantes dialectales de México, elote en vaso. Bueno, pues en mi ciudad se le llama chasca y es esta cosa deliciosa. O en Baja California Sur, queco, que significa coscorrón y que se reconoce ahí y en ninguna otra parte. O en Colima, charabasca, persona platicadora que hace reír. Igual yo no la reconozco, la documentación está para Colima y lleva la marca pues, de Colima. O en Chiapas está estas tres acepciones para Nicapitú, perdón, Nacapitú, que es una gorda, esto que están viendo aquí, una tortilla gruesa de maíz rellena de patachete, que es un frijol verde y grande. O la medida, por ejemplo, que por metonimia también es el nombre. Bueno, en Zacatecas, porque el otro día vi que alguien ponía en el chat, alguien estaba de Zacatecas y decía que tenían un léxico de Zacatecas, pásenselo a la academia, por favor, porque esta es la única voz que tenemos para Zacatecas. Luego está Zacatecas, por supuesto, en la parte norte o en el Bajío, pero más en la parte norte también compartiendo léxico, pero la única palabra documentada para Zacatecas es esta y seguramente tendrá un montón de léxico propio y que lo distingue de otras variantes. Además de las ciudades, tenemos grupos de ciudades. En Aguascalientes y Guanajuato, es decir, por zonas que comparten geográficamente el INDES, pues se van creando estos contornos. Y otro tipo de contorno, bueno, aquí tienen ejemplos, Alberjón en Puebla y Veracruz, que son colindantes, y bueno, este no lo iba a dejar pasar, chilena. En Oaxaca y Guerrero, composición musical bailable de la familia de los sones, que alterna partes instrumentales y coplas cantadas. Voy a poner un pedacito porque, buscando la etimología, que es algo que no hacemos en el diccionario, pero que quise ver para ver si era por Chile, pues sí, sucede que era música que traían navegantes a esta zona que es costa y pues se quedó como chilena. Sí, funciona. Bueno, el anuncio. Bueno, es por lo menos algo de México.
chilena, porque la sangre caliente se me alborota en la mente y se me olvidan las penas. Y es que bailar la chilena no es simple acontecimiento, ni son pañuelos al viento sintiendo la fiesta ajena. El baile de la chilena es profundo sentimiento que va vistiendo por dentro al ir corriendo en las venas. Como tropel de caballos en una tarde de apuestas, van llegando a mi memoria recuerdos de Pinotepa. El fresco de la mañana, aroma a campo y floresta, serenata por las noches con guitarra como orquesta. Así recuerdo a mi tierra, así era mi Pinotepa, modesta en sus pretensiones, pero grandiosa en sus fiestas. Bueno, a ver si reconocían algo de la música, del folclore que está ahí representado los chilenos. Bueno, pues eso es mexicanismo porque está en Oaxaca, en Guerrero. Chilena es el tipo de esta composición musical. Bueno, tenemos otros contornos que son por regiones, que son regiones sociopolíticas también, pero que abarcan diferentes estados de la República. Entonces, en el Bajío, que nadie sabe qué es el Bajío, porque a veces incluyen una ciudad, a veces la quitan. Además, parece responder más a una distribución industrial y no geográfica. Entonces, el Bajío es una zona industrial que se reconoce como parte de México y que también comparte pues, léxico. El noreste, el noroeste, el sur, el sureste, pues son zonas que se pueden medio delimitar, pero que no, por supuesto, no son cerradas y que ahí pues tenemos de todo. Bueno, por ejemplo, Caico en el occidente es canica, canica de vidrio grande, yo la reconozco y, por ejemplo, Aguascalientes no forma parte del occidente, pero la reconozco. De hecho, Aguascalientes no forma parte de ningún lado, está ahí entre el norte y el Bajío, no es occidente, pero comparte un montón con Jalisco, un montón de léxico, quiere decir. Por ejemplo, esta la reconozco, pero está marcada en el occidente. Claro, ¿qué ponemos? En el occidente y en Aguascalientes, las marcas geográficas se empiezan a complicar en ese sentido. Anolar en el sureste, chupar lentamente en la boca algún dulce, caramelo, etc. Pues en el sureste, esa es la marca. O en el noroeste, peine destramador, peine de grandes, de dientes gruesos, por ejemplo. Igual ese yo no lo reconozco. Esta distribución de contornos geográficos plantea problemas. Y los problemas son que tenemos casi una tercera parte de las marcas geográficas distribuidas en el sureste y en el noroeste. Es decir, esas dos marcas geográficas se llevan todo el mandado, mucho más el sureste. El sureste tiene casi 3.000 voces en el diccionario. En el noroeste tiene 106 marcas, o está marcado en 106 lemas. Claro, el noroeste contiene un montón de ciudades, de zonas, y además tiene un montón de lenguas indígenas de sustrato. Entonces, mucho de ese léxico tiene que ver con léxico indígena o presente de lenguas indígenas. Y en el noroeste, que también tiene un área, unas zonas de lenguas indígenas o que conviven con lenguas indígenas, es el norte, que es el linde entre México y Estados Unidos. Y entonces mucho del léxico del noroeste está también pasado por léxico que viene directamente de Estados Unidos o del Spanglish, bueno, en esa zona. ¿Cuál es el problema? Que luego tenemos un montón de contornos geográficos que tienen dos, tres o una voz. Y eso empieza a ser raro, porque si damos cuenta si un contorno geográfico solo tiene una voz, pues estamos haciendo notar que o nos falta documentación o ese contorno geográfico tiene que estar dentro de uno más grande. Porque sería raro que solo Zacatecas tenga esa palabra y que no la tenga San Luis o Aguascalientes, que son colindantes a ese estado. Bueno, pues sí, tenemos 65 contornos geográficos, una tercera parte de los lemas está distribuido entre el sureste y el noroeste, y una tercera parte de los contornos solo aparece o solo tiene una vez, solo aparece una vez.
Y la pregunta es, ¿qué en Tlaxcala o en Nuevo León no tienen léxico? Pues seguramente sí. Probablemente no lo hemos documentado y probablemente esté extendido a otras ciudades de la República. Bueno, creo que ahí terminaba la presentación. Voy a terminar con este léxico que compartimos mexicanos y chilenos según el DLE, bóveda en México y en Chile y en México, en los bancos, cámara para guardar dinero y objetos o papeles valiosos, despelucar, desplumar con el sentido de quitar el dinero, encochinar, poner sucio, roto para persona maleducada y agripar, causar gripe. Bueno, México y Chile unidos hasta el fin. Gracias. Gracias, querido. Qué tema más interesante. Mira, antes de abrir la palabra, sí, también a mí me pareció despelucar y encochinar, me parecieron para mí, que no son o no son usuales o no se usan, o quizás se usaron, están en desuso, pero esa también es la gracia del diccionario, está siempre ahí actualizándose. Una duda mía respecto a la edición del 2010, esto es de nueva planta, partieron de cero, ¿qué sucedió ahí? Porque también Concepción Company dirigió el del 2010, si mal no recuerdo. Sí. A ver, yo estoy poco enterado porque han pasado 10 años desde que empezó esta edición. Entonces, a lo mejor ahí Rebe, que está aquí y que es mi compañera en el diccionario, me podría ayudar y sirve que se las presento. Es mi compañera, mi gran amiga de la comisión de lexicografía, también alumna de Company, y ella tiene más tiempo en la comisión. Entonces, a lo mejor me podría ayudar con esta pregunta, porque según entiendo, si me corrige ella mejor, sí que se hizo una nueva planta. Gracias por la palabra. Mucho gusto saludarlos a todos. Naturalmente no tengo una respuesta preparada, pero intuitivamente, bueno, yo tengo como unos 5, quizá para 6 años en la comisión. Es decir, tampoco estuve en el inicio del planteamiento de este nuevo, no nueva edición, sino nuevo diccionario. Pero sí hay reformas muy profundas respecto de la primera planta. Tanto el tratamiento, por ejemplo, de, no sé si en algún ejemplo se reflejó, de los que presentó Rodrigo se reflejó, pero, por ejemplo, no separamos en en este nuevo diccionario homónimos. Digamos, nuestra forma de agrupar los lemas es justo por la forma y no tanto por la etimología, y eso quizá no estaba tan declaradamente sistematizado en la primera planta. Entonces, digamos, ese es solo uno de los aspectos, pero es un aspecto muy robusto del diccionario, que se ha cuidado como con mucha, mucha intención. Otro de los asuntos que me parece que han sido que se distinguen de la primera planta es la atención más cuidadosa hacia los aspectos gramaticales del léxico. No solo en los verbos que de sí mismo piden un tratamiento cuidadoso por la estructura argumental, etcétera, sino en general de las locuciones, de los adjetivos, etcétera, ¿no? Entonces, este diccionario tiene respecto al otro, tiene más cuidado o más atención o en lo gramatical o en la interfaz entre gramática y léxico, le da como mayor predominio a las formas, ¿no? Y eso suponemos y esperamos que facilite la consulta, ¿no? Porque un consultante pues no tiene por qué saber de homonimias o de polisemias y tal, él va y busca la forma. Entonces eso ha tenido reformas importantes. Lo que sí puedo decir con mayor seguridad es que esta planta del nuevo diccionario ha sufrido cada sesión constantes y profundas adecuaciones, ¿no? Seguramente todos ustedes lo conocen muy bien, uno tiene su plantita o su criterio y le sale un nuevo problema y tiene que volver y tiene que volver, ¿no? Entonces, sí, en resumen, la planta es
distinta, distinta de la primera, pero por supuesto la primera se tomó como, como base indudablemente. Ya, qué interesante. Siento por todo lo que acabas de comentar que este diccionario está más pensado en el público común, usual, o sea, que sea de más fácil llegada, porque hay un problema que lo conversamos la semana pasada con Roxana. Hay un problema con el lexicógrafo. Desde que la lexicografía pasó a estar en manos de los lingüistas, a veces los lingüistas se olvidan del público usual y llenan con marcas y matices, por ejemplo, el tema de la homonimia. Que lo comentaste muy bien. Es un tema que hasta el día de hoy no hay un acuerdo respecto a qué se entiende por homonimia. Y eso, ¿qué le va a preocupar? ¿Qué le va a interesar? ¿Qué le va a afectar a un usuario común? Entonces creo que quizás pensaron en ese aspecto. ¿Qué sucede con el diccionario de Lara? Porque el diccionario de Luis Fernando Lara, así como el diccionario de la editorial Clarín en la Argentina, o el que publicó Seco con Olimpia Andrés y Gabino Ramos, son tres ejemplos únicos dentro del mundo hispánico en donde se trabaja con un diccionario integral, no diferencial. Y claro, ese es el proyecto de Lara de hace mucho, mucho tiempo. Quería preguntarles a ustedes como usuarios, como hablantes mexicanos, ¿ha tenido un éxito ese diccionario o no? Yo creo que sí, bueno, por lo menos en nuestra experiencia, como incluso como consultantes regulares del diccionario, creo que sí es un diccionario que se suele citar en los trabajos o en la bibliografía de los alumnos. Yo diría que sí. Por supuesto que es un trabajo totalmente distinto al que hacemos nosotros. Yo mismo fui becario en 2009 de Luis Fernando Lara y claro, cuando veo el trabajo que hacía ahí, que hacemos nosotros, pues es otra manera de operar distinta y las dos, por supuesto, válidas y buscando objetivos también muy, muy, muy particulares. Yo creo que es un diccionario de consulta regular. No sé, Rebe, si tiene alguna respuesta a esto. Sí, coincido enteramente. Es un diccionario también para los mexicanos de altísima consulta. Y creo que es especialmente relevante decir que, a diferencia de los diccionarios de la academia, el diccionario, el DEM, el de Lara, tiene consulta online, tiene una versión digital. Entonces, bueno, digamos, es una razón de otra índole, pero es decisiva para la difusión del trabajo y del diccionario. El diccionario de la academia, el que ya, la primera edición, pues, se agotó y no se volvió a imprimir. No, o sea, vamos, la difusión editorial de ni de lejos fue la misma que la del Colmex, la de Lara. También yo creo que por eso, pensando como en los alumnos de la universidad, pues buscan, ellos ponen en Google léxico mexicano y lo que les va a dar es el diccionario de Lara, ¿no? La academia todavía no ha estado en posibilidad de hacer una versión electrónica y hemos proyectado o esperado, mandado una carta a los Reyes Magos para que en los próximos años se pueda subir, ¿no? Pero sí, definitivamente tiene una distribución importantísima. Qué bueno, que yo soy súper larista, yo soy pro Lara, para mí Lara es un grande de grandes, y claro, el objetivo de Lara era que el hablante mexicano dejara de usar y de tributar el diccionario de la lengua española, que se llama así ahora el diccionario de la Real Academia Española, y empezar a usar este diccionario, que es un diccionario integral pensado para mexicanos, que yo encuentro que es un plus maravilloso. Claro, el asunto es que es un diccionario de corpus y muchas voces no se documentan porque no salen en corpus. Entonces,
ahí se le quita un poco el estatus a todo este léxico oral que tenemos, que es riquísimo y que es muy importante también porque es con lo que se comunican a diario los hablantes de mexicanos, con lo que nos comunicamos, pues, y que en muchos casos no está documentado. Claro, el Diccionario de Mexicanismos de la Academia, esta nueva edición, está llena de vulgarismos, pues sí, porque es el del día a día, ¿no? Más bien del léxico vulgar, del léxico. La otra marca se me fue. Obsceno, Seno, despectivo. respectivo obsceno vulgar. Claro. Y mucho de ese léxico, pues, a no documentarse porque es tabú, porque no se puede escribir, pero si se dice todos los días, pues no está registrado en el diccionario de mexicanismo, perdón, en el de Luis Fernando Lara. Entiendo que son objetivos también distintos. Son objetivos distintos. Entonces, qué bueno, porque van a venir a complementarse. Exacto. Entonces, y esa es la gracia. También otro punto que les quería comentar es, bueno, el tema del ejemplo, que es clave, fundamental dentro de la tradición lexicográfica hispánica, que también lo comentamos la clase pasada, que al final se terminó emulando la ausencia de ejemplo de la tradición académica, siendo que es algo que no había que hacer. Y lo que me gustó mucho y que tú bien dijiste que es un verdadero desafío, es muy complejo, es inventarse los ejemplos, porque las más veces el ejemplo inventado puede graficar mucho mejor lo que podría darse quizás en un periódico o en un chat o en un Twitter o lo que sea. En ello, y ahí me da una pena que no haya seguido publicando. O sea, hay un diccionario integral de lengua española que es de la editorial SM, El Clave, que lo dirigió la Concepción Maldonado, una grande de la lexicografía. Y ellos se dedicaron a eso, a inventar ejemplos, pero hace, ¿qué? 15, 20 años atrás, ejemplos con, no sé, feministas, progresistas. Entonces, es una maravilla, y es un diccionario que está online, es una maravilla ver los ejemplos. Son, a mi juicio, una cátedra de cómo redactar un buen ejemplo para la definición de un diccionario. Lamentablemente, después de la crisis del 2008 española, no pudieron sacar una nueva edición, pero lo comento, se los comento, porque por lo general uno se va al diccionario online de la Real Academia, pero está este clave, que es una maravilla, y qué bueno saber que el de Lara también está online, o sea, porque el de Clarín estuvo en un momento online y cerró todo, el de Seco nunca estaba online, y son grandes ejemplos de obras integrales que tenemos que recurrir nosotros, al final siempre nos vamos a la RAE, a la RAE, a la RAE, y no, o sea, es maravilloso que se pueda dar eso, y ojalá, Rebeca, que Reyes escuche y esté el diccionario de mexicanismos online también, es lo necesario. Hay, ojo, que a veces hay temas con derecho de autor, si es que lo van a publicar en papel. En la Academia Chilena nos pasó eso, que lo publicamos en papel y no lo podemos publicar online por los derechos de autor del diccionario, el DUECH, el diccionario de Chile. Justo esa es la carta a los Reyes Magos, poder llegar a un periodo de derechos. Sí, justo. Claro, mira, ahí está. Ah, clave, ahí está. Sí, son unos ejemplos estupendos. Lo triste es eso, que lleva una vigencia de 20 años y lo ideal es que un diccionario se vaya renovando, qué sé yo, cada 7 años se habla por lo general. 10 ya es mucho, pero hay que hacerlo. Por lo que hablabas de Nayarit, la ausencia de voces de Nayarit, yo creo que hay que volver a una dinámica. Y fíjate que es una dinámica que en la tradición hispanoamericana la empezó un mexicano, Melchor Ocampo. Melchor Ocampo tuvo este plan como el Oxford de avisar por los periódicos. Al final no resultó, no le resultó bien. Tiene un diccionario que es muy pequeñito, pero lo que él quería era que colaboremos todos. O sea, señores, el diccionario es un trabajo en equipo. Obviamente que va a haber un grupo de personas que van a tener más habilidad, qué sé yo, para definir, para catalogar, para etiquetar lexicógrafos, pero es un trabajo que implica y que convoca a toda una comunidad lingüística. Entonces sería muy buena estrategia que quizás la academia abra esa posibilidad. Como, bueno, porque imagínate cómo se van a sentir los de Nayarit.
¿Qué van a pensar? Va a haber un titular tendencioso, la Academia Mexicana no quiere a Nayarit, o cosas del estilo, ¿no? Entonces, un poco como invitar a que la gente colabore, al que el hablante colabore. Yo sé que eso implica tiempo y que haya alguien que esté atento a recibir información, pero lo digo más que nada por el tema. Y lo último que comento para abrir la palabra, que al final me quedo hablando sola, me impactó el problema de la zonificación en México. Uno que piensa que las cosas ya están listas, ya están hechas, sobre todo pensando en México. O sea, el país con la mayor concentración de números de hablantes de lengua española, en que todavía no se logre hacer una... No es que lo digan en sentido negativo, lo digo muy emocionada. Me encanta que quede ese trabajo por hacer. Siempre digo, nos queda tanto trabajo por hacer a los lingüistas, siempre. Entonces, es una maravilla. Y que se dé este problema, que Rodrigo lo presentó de manera tan maravillosa, estos cruces de zona, que a veces extrapola el límite geográfico físico, lo encuentro simplemente maravilloso. O sea, es un trabajo que está por hacerse. Fíjense que justo estábamos en clases antes y estábamos reflexionando en torno a eso, la crisis de la dialectología a nivel de lengua española. O sea, recién en los últimos, ¿qué será?, 15 o 14 años, la Inés Fernández Ordóñez partió con el proyecto COSER en España desde la Autónoma. Está ahora una de sus discípulas, la Carlota, haciéndolo en Canarias. Bueno, todo lo que trabaja la Pilar García Mutón, la próxima semana tenemos América. Bueno, América es de Cuba, pero está en este momento aquí en Madrid viviendo y es discípula de la Pilar García Mutón, que también es una gran promotora de volver a la dialectología. Nos toca eso, tenemos que volver a salir y hacer trabajo dialectal, que es carísimo, pero de alguna manera nos lo debemos. Entonces, claro, quedé así como, pa, se encendió una luz roja y digo, Dios santo, yo ya daba por hecho que esto ya estaba y está por hacerse y es fundamental, o sea, el país de ustedes es un pequeño continente, siempre lo digo, entonces se merece algo así, que les juro, quedé contenta, es como el hambre intelectual que lo llamo, cuando queda algo por hacer y uno, pero ¿cómo? Entonces está ahí. Lo aviso a todo el mundo acá, que son todos hispanistas, que son cosas que quedan por hacer y que son necesarias. Lo dicho, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Se da algún tipo de diálogo en el chat o no? Porque hay gente que no le da por hablar, o alguna duda, algún comentario. Estamos muy silentes. ¿No? Muy bien, muy bien. Perdón, me dejó Gabriela su correo para meter léxico de Zacatecas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, yo tengo una gran amiga zacatecana que es discípula de la Inmaculada Penades, o sea, ella trabajó con fraseología y todo. Le voy a contar también esto, o sea, hay que de alguna manera generar estas redes de informantes y nada, iremos pensando para que se vaya ahí alimentando este diccionario. Aplaudo esta planta que es muy innovadora, es muy revolucionaria, o sea, darle voz a la oralidad es clave. Mira, acá está el Diccionario Español Básico de Juan López Chávez, que vale mucho la pena. Eso, ir a los repertorios clásicos, que a veces, y claro, hay que hacer ahí un trabajo contrastivo histórico y todo, pero sirve mucho. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muy bien, queridos, yo creo que estamos cansados. Bueno, yo estoy con el horario español, son mis 11:10 de la noche. Sí, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, si no hay más comentarios, porque yo creo que quedamos todos ahí con ganas de que aparezca este diccionario pronto. O sea, va a ser un regalo de fin de año, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué editorial? Es Pasa, sí, no lo recuerdo. Pasa, ya, maravilloso, maravilloso. Sí, dan ganas, acá están todos ahí muy con no hay preguntas porque estuvo muy buena la presentación. Sí, cuando llega el diccionario a sus manos, se encuentran errores, encuentran que las palabras que no marcamos se dicen en sus países,
o cualquier comentario o corrección, por favor, háganselas llegar a Rodrigo o a la Academia o a la Academia Mexicana de la Lengua, porque seguramente recién salido este diccionario empezaremos a corregirlo. Siempre. Eso pasa con los diccionarios. Nunca terminan y están ahí siempre renovándose. Son increíbles. Lo vamos a hacer. Yo creo que es la clave, ¿no? Estar siempre ahí colaborando con los diccionarios, que además son tan maravillosos, son tan apasionantes. Rebeca, querida, gracias. Gracias por asistir hoy y complementar a Rodrigo. Rodrigo, querido, gracias enormes por esta estupenda presentación. Me voy muy contenta y voy a estar ahí pensando. Estoy obsesionada con la zonificación, a tal punto que todos invitados, porque estoy armando justamente este simposio para celebrar los 100 años, idea de nuestro querido Antonio Corredor, que entre las ideas que le iban saliendo el día de su comunicación era celebrar los 100 años del emblemático ensayo de Pedro Enríquez Ureña sobre la zonificación, que la semana pasada Juan Valdés Dominicano nos dio ahí otras aristas, unas sombras, luces y sombras de estos sabios, ¿no? De la vieja escuela. Así que nada, estaremos ahí reflexionando sobre zonificación, que hay que volver a ello, insisto, hay que volver a la dialectología. Así que nada, lo dicho, Rodrigo, un abrazo enorme. Gracias, cuídense. Abrazos. Queridos sí. Todos, nos vemos la próxima semana con Cuba, no lo olviden. Abrazo, adiós a todos.